escucharon el clásico Fomento, grupo 3 en la escala internacional. Sale por el lado número 1 Sopitaina a sacar medio cuerpo de ventaja. La persigue el número 2 Asmara. Tercera un cuerpo, el número 4 Julia. Cuarta ubicación por el lado exterior, 6 Financial Aid. A medio cuerpo, el número 3 Bright Chris por el lado interior. Entre ambas, el número 5 Homely. Ingresaron a la recta de Veroni, primeros 400, 24 segundos, 53 centésimas. Lo viene haciendo por el lado interior el número 1, Sopitain. Por el lado exterior el número 4, Julia. Entre ambas viene accionando el número 2, Asmara. Cuarta ubicación en cuerpo y cuarto. Por el lado exterior el 6, Financial Aid. A un cuerpo y cuarto en los palos, el número 3, Bright Chris. A tres cuartos de cuerpo en el medio, el número 5, Homely. Continúa por el lado interior el número 1, Sopitain. Los primeros 800, 47 segundos, 32 centésimas. Y abandonan la recta opuesta. Mantiene medio cuerpo de ventaja. Se busca por el medio. Viene avanzando el número 4, Julia. Al tercer puesto se arrima por el lado del 6, Financial Aid. Quedó en el cuarto puesto un cuerpo y cuarto. El número 2, Asmara. A un cuerpo y cuarto por el lado interior. El número 3, Bright Chris. A su costado el número 5, Homely. Lo viene haciendo el número 4, Julia. Corre ahora con cuerpo de ventaja. La persigue el número 6, Financial Aid. Tercera ubicación por el lado interior. El número 1, Sopitain. Entre ambas. Pasó al cuarto puesto por el medio del número 5, Homely. Más atrás el 2, Asmara. Ingresaron en la recta final. 530 metros finales. En el medio del número 4, Julia. Mantiene tres cuartos cuerpo de ventaja. La persigue por el lado exterior del número 6, Financial Aid. Tercera ubicación, viene accionando. Y por el medio del número 5, Homely. Cuarta ubicación, perdiendo posiciones por dentro. El 1, Sopitain. Gana una posición por el lado exterior. El 3, Bright Chris. 1:38.58 en la primera milla. Va a pasar de largo en los últimos 200 metros finales el 5, Homely. Estiró cuerpo y cuarto, ventaja sigue el número 4, Julia. Van a enfrentar los últimos 100 metros al frente del 5, Homely. Se desprendió y estiró diferencias apreciables sobre el 4, Julia. Y cruzaron el disco. Homely acaba de imponer condiciones en el clásico Fomento y voy a comenzar dialogando con su propietario, el señor Ángel Facchinetti, a una del récord. Bueno, lo primero es que la yegua quede bien, después que siga ganando como hasta ahora. Sí, falta eso, pero hay tiempo. La yegua, la verdad, que está 10 puntos y vamos a ver si podemos seguir así para dando esta satisfacción y darle a la hinchada las satisfacciones que se merece.
pasa el tiempo, pasan los años, pasan los meses y ella sigue sumando y la verdad que es todo muy generoso lo que deja Homin en la pista. Sí, la verdad que sí. También quiero reconocer a Julia, como también ellos los hacen. Creo que son dos excelentes yeguas, dos pingas, las otras también, pero estas dos me parece que son de las mejores que ha pisado el nuevo Maroñas. Marcelo Goularte también, su entrenador. Marcelito, ¿el desarrollo fue el esperado? Federico tenía la libertad, ¿verdad? Después que se hablan los partidores, él iba a decidir. Él de mañana me dijo que me quedara tranquilo, que él sabía lo que iba a hacer y bueno, así fue. Cuando viste ahí al promediar la recta final, que por ahí ya mermaba Fanan Yaled, Julia por ahí ya no era la misma de metros anteriores y veías que la tuya por dentro atropellaba, ¿veías que se podía llevar la victoria de la forma que lo hizo, con tanta autoridad? No de repente con tanta autoridad, pero vi que Homily venía con un poco más de resto y bueno, lo demostró. ¿Ahora qué viene por delante? No, y ahora vamos a mirar mañana cómo queda, después tenemos para hablar con papá y Ángel, que siempre decimos los tres, cuál es lo que vamos, el siguiente paso a seguir. ¿Para quién va la victoria? Bueno, principalmente para mi padre, que estamos todos los días, para toda mi familia, para Ángel, que en el momento muy duro fue el que más me apoyó, y bueno, para todos los, la gente del Estú, mis dos grandes espiones que tengo, y para toda la hinchada de Homily. ¿En tu caso, Ángel? Bueno, para toda mi familia, para Julio, que no salen las notas, pero es el manager y es el hacedor de esto, junto a Marcelo. Y bueno, somos tres que venimos con Homily dando estas alegrías a la gente. Felicitaciones. Muchas gracias.